No, fue un día fenomenal, ¿no? Hemos tenido bastantes entrenadores interesados en aprender, en crecer, y para nosotros es motivante ver gente con esa energía, ¿no? Que vengan con esa motivación, porque nos incentiva a nosotros también a dar lo mejor nuestro, ¿no? Entonces, lo que vivimos hoy día ha sido único, ¿no? En mi experiencia, aquí primera vez que damos un seminario a nivel departamental, y la gente que se dio cita, ¿no? Y se tomó su tiempo de participar del tema teórico por la mañana, dos horas por la parte práctica en la tarde, han tenido una muy buena recepción, ¿no? De los conceptos que se les va introduciendo, y el interés que van mostrando se nota en cada momento del curso, ¿no? Entonces, para nosotros es importante seguir trabajando en esto, ¿no? Y este es un curso que no es solamente una semana, sino lo vamos a hacer durante todo el semestre, ¿no? Nosotros queremos que los participantes también practiquen lo aprendido, ¿no? Y por medio del tiempo van a ellos poder practicar, ver cómo les va funcionando lo aprendido, y si no les está funcionando, pueden venir, recurrir a nosotros y nosotros darles la guía necesaria para que puedan aplicar los conceptos que van recibiendo. La estructura de nuestro curso está dividido en dos, ¿no? Uno es la gestión deportiva, que es más dirigida a presidentes, directores del fútbol formativo, donde se les está incorporando conceptos más generales de cómo armar un programa sostenible para el fútbol formativo, y al mismo tiempo poder estructurarlo de una forma donde pueda tener una buena base de profesionales aportando al fútbol en formación. Luego, el siguiente módulo, el siguiente curso, es el de entrenadores, que ya son temas más específicos de campo, ¿no? De cómo manejar los entrenamientos, cómo estructurar un entrenamiento, cómo manejar las fases de juego, que el entendimiento de juego, cómo transmitir los mensajes a los jugadores, que nosotros somos formadores, somos educadores, entonces tenemos que tener una técnica específica de cómo trabajar ese aspecto.